Tía Romero se fundó por la instalación del ferrocarril transísmico y el taller de reparación de mantenimiento del equipo de arrastre, máquinas de vapor y carros. Estos talleres se instalaron a la mitad de la línea entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. En 1902 comenzó a llegar la maquinaria hacia el sur en el nuevo Rincón Antonio y el otro Rincón Antonio Viejo, y fue en 1906 cuando se terminó la obra. Compañía Pearson le preguntó a Díaz de que cómo se llamaría el lugar, y el presidente Porfirio Díaz se acordó de Matías Romero, quien había fallecido en 1898. ¿Pero quién fue Matías Romero? Fue licenciado oaxaqueño. Anduvo con Benito Juárez y que también le entró a los guamazos. Y como hablaba bien el inglés, lo dejó de embajador en USA. Y ya muerto Juárez, siguió ayudando a Díaz. Él se dio cuenta que el ferrocarril activó la economía del este americano, por lo cual le sugería en cada carta que ampliar el ferrocarril, porque nos llevaría al crecimiento económico. Porfirio Díaz le hizo caso y en honor le puso Estación Matías Romero. Rincón Antonio Viejo pasó a formar parte del pueblo. Como Rincón Viejo, los terrenos fueron comprados al municipio de Santa María Petapa por 2.000 monedas de oro, mientras que el municipio del barrio de La Soledad pidieron trabajo para el pueblo, al cual trajo inversiones extranjeras al pueblo de Matías Romero. Pero toda esta riqueza se fue a la corneta y a la desolación del pueblo, y todo gracias a este mentecato papanata, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, PRI. ¿Pero qué creen? Dice la leyenda que cada 100 años nace un hombre íntegro, fiel al pueblo. Primero los pobres, el mismísimo Tlatoani, Andrés Manuel López Obrador, quien ha reactivado las vías férreas y el tren interoceánico, que traerá una explosión económica para Oaxaca. Mi nombre es Tlalo, la voz que se hace sonar. Soy Avisel López Guzmán, te invito a que compartas esta página y me sigas en YouTube y en Facebook. Gracias. ¡Qué emocionante! Ya estamos en Matías Romero, en la ciudad ferrocarrilera, así se llama. Por ejemplo, aquí está el parque. Este parque está quedando bien chulo, están haciendo una reconstrucción, porque en esta zona, que se conoce como Matías Romero, es el alma del ferrocarril. Aquí sale el tren interoceánico que va para Ixtepec, diferentes lugares. Estoy notando que está quedando bien chulo, bien precioso, porque el jardín está bien bonito, pero todavía no está al 100% terminado. ¿Por qué no han terminado? ¡Miren! Está quedando bien guapo, porque para un mexicano nada es imposible. Por ejemplo, aquí está mi carnal echándole galletas a la obra. ¡Venga! Ahora vamos a dar un tour por Matías Romero, ya que cuenta con dos mercados que están en este lugar. Y está ubicado entre la calle 12 de Octubre y Juárez Norte. Este mercado se llama Mercado Campesino y está abierto al público de un horario de 6 a.m. a 7 p.m. todos los días. Y es que aquí encuentras productos frescos recién traídos del campo. Estamos aquí en el Mercadito Campesino y aquí pueden venir a comprar sus productos. Estamos viendo que tienen una gran variedad de frutas, verduras, carne, pescado. Oye, está muy bonito porque la gente viene a comprar aquí sus productos. Miren, ahí nos están viendo. Vamos a ver qué venden aquí adelante. A ver. Híjoles, aquí está el cilantro. Vaya fresquecito, aguacate. Oye, esto se llama queso, quesillo. Quesillo hay de diferente variedad. Mira, estos quesos son de primera. Aquí está la mantequilla. Se ve delicioso todo esto, Está, wow, debería de venir más temprano porque las personas traen productos más frescos. Ahorita son como a la 1 de la tarde y pues ya se está acabando. Pero quiero que miren también una gran variedad de plátanos, frutas. O sea, está súper lleno el mercado. Y ahora vamos a llegar al mercado público. Mercado, 12 de octubre de 1967. Este es el otro mercado que les decía. Híjoles, miren, son como secciones. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una gran variedad de productos. Y aquí adelantito también está los comedores, que también puedes venir a comer. Oye, aquí prepara la comida bien rico, Por ejemplo, aquí está la sección de carnes. Hay mucha carne aquí fresca que puedes venir a comprar. Te recomiendo que vengas, ya que pues la carne está muy fresquecita, está bien ventilado. Y el lugar está
está muy limpio, estoy sorprendido porque este lugar está enorme. Hay variedades de productos. Aquí está de nueva cuenta el quesillo. Aquí está mi tía comprando. Bueno, también estoy notando que el chorizo, esto se llama chorizo, no es longaniza, chorizo, y está riquísimo. Pruébenlo con huevitos. Y aquí está la zona de, también de comedores. Oye, y es que aquí venden bien económicos los productos, están bien baratos las tortas, los tacos. Va de 10, lo recomiendo. Vamos a probar los tacos aquí en el restaurante Chaca. Dicen que lo preparan bien rico, yo la verdad no lo he probado. Vamos a probar el pastor. Tienen el pastor 2x1. Vamos a ver si es cierto, vamos a darle. Vamos a probar, a ver qué tal. Cuatro tortillas montado en una plancha. Híjoles, se ve rico. Ay, padre santo. Oaxaca, no te acabes, Oaxaca, Se ve delicioso. Este taquito que está aquí se llama campechano, porque se campechanea con diferentes ingredientes. Lo van a montar aquí en el platito, que ya se me hace agua a la boca, mi mano, mi sangre. Ya quiero probarlo. Venga, señora, date prisa, por favor. Es broma, pero se ve delicioso porque está bien dorado, El trompo, este trompo, ¿sabían que este trompo de pastor tiene más de 200 ingredientes? Al cual tiene un valor, la pura receta, más de 200K. Es lo que yo había investigado. Se ve delicioso, mano, échale, vamos, uno más, por el amor de Deus. Ya quiero probarlo, mi sangre. Híjoles, vamos a echarle un poquito de salsa. Esta salsa pica macizo, brother. Está picoso, limoncito. Vamos a darle, ¿por qué no? Híjole, se me hace agua la boca. Vaya, se ve rico, delicioso. Vamos a darle, venga. No, cebolla, vente para acá. No te vayas para un lado, vente para acá. Eso. Están regalando un rico mango aquí en este negocio, Chris Rey, compren aquí, vamos a probarlo. Este es un mango delicioso, tienen chamoy, miguelito. Venga, vamos a probarlo, Yasmin, te va a mandar un carro. Vamos a probarlo, venga. A ver. ¿Gusta? Mira. Buenísimo.